I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep this morning. You gotta stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? Calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements. No, wait. Hurry up. Get off. Get off. Help me. Help me. Many people be infected. This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp.
contact with Visegrad Relay was lost last night. Reach has been good to me. Time has come to return the favor. Commencing launch. T-minus 3, 2, 1. We're after this dust. We need to get out of here now. You've been wondering what your Spartans died for? They died for this. Latinoamérica, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa aquí en el canal de Mixer Latinoamérica. Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sir Draven, y por el momento yo seré su anfitrión a lo largo de este grandioso programa que me tocó conducir en esta ocasión. Así es, si ustedes se dan cuenta en la descripción del video, en esta ocasión toca lanzamiento de la semana. Y si se dan cuenta y ponen un poquito más de atención en la descripción del video, se darán cuenta que jugaremos en esta ocasión The Surge 2. Sí, seguramente muchos dirán, a ver, para un poquito tu tren, Draven, porque eso no es un lanzamiento de la semana. Ahí es donde yo les digo, a ver, paren tantito su tren. Porque no hay lanzamientos esta semana, ya saben que el inicio de enero siempre es un poquito flojón en cuanto a lanzamientos, pero desde cuando yo ya quería mostrarles este juego. Y seguramente muchos de ustedes también se quedaron con la duda de qué iba, ¿sí? Así que a lo largo de este casi 2 horas que dura el programa, compartiremos con ustedes nuestras primeras impresiones acerca de The Surge 2 y por supuesto hablaremos acerca del primero, que si bien los eventos entre uno y otro tienen un pequeño lapso ahí de tiempo, sí son relevantes, y yo les recomiendo que antes de jugar el 2, jueguen el primero, que dicho sea de paso, está en Xbox Game Pass. Saludos a toda la gentecita que nos está viendo, gracias a Omiset, gracias a Advance, por supuesto también a Forehand, que por ahí está ventilando cosas personales, que creo que nadie tiene que enterarse de esas cosas personales, por supuesto a Lluvia, un fuerte abrazo a todos ustedes, a Gaming, Arcady Gaming, muchísimas gracias por ese adhesivo, ese adhesivo de estrellitas acá, bien acá, ¿verdad? Así que, pues dice, jajaja, ese Draven, dice Lluvia, pues yo qué, Lluvia, yo nada más estoy leyendo los comentarios, de repente ahí me entero de que, oye, ¿por qué no me dejaste para el camión? Te llevaste todo el cambio y cosas así, entonces, ¿yo qué puedo hacer, ¿no? Yo qué puedo hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya nos vamos directamente a una breve cápsula y regresamos de lleno porque hay muchísima información acerca de este juego y evidentemente hay mucho gameplay. Lo que vamos a hacer en este programa es jugar desde el principio Surge 2 para que ustedes se vayan dando una idea de qué va el sistema de juego. Desafortunadamente para los desarrolladores, este tipo de juegos se convierte en un título de nicho, es decir, pese a que no hay detrás de estos lanzamientos una gran campaña de publicidad, habemos algunos jugadores que les damos una oportunidad y nos terminamos enganchando de estos juegos. Entonces, yo quiero poner mi granito de arena para que algunos de ustedes se enamoren de esta franquicia, porque prácticamente ya es una franquicia, ya es la segunda parte de esta. Entonces, yo quiero que por lo menos en sembrar en un par de ustedes, si se puede más, pues qué mejor, pero en un par de ustedes quiero sembrar la inquietud, la curiosidad, el gusto por probar este juego, ¿verdad? Saludos. Si están riendo, bueno, nos vamos rápidamente a una breve cápsula y regresamos de lleno con The Surge 2 en este lanzamiento de la semana de hace 3 meses. ¿Vale? No se vayan, porque se va a poner increíble.
vivas. Listo, chicos, ya estamos de regreso. ¿Y a poco no los emociona a ustedes la segunda parte de Hellblade? Ya hablando de segundas partes, maravilloso, ¿no? Neta, neta, cada que veo este tráiler de Hellblade Senua's, bueno, no es el Senua's Sacrifice, ese fue el primero, pero cada que veo el tráiler de Hellblade 2, se me pone la carne de gallina, y no nada más cuando lo veo, sino también cuando lo escucho. Es imposible no escuchar esa canción, no escuchar esa especie como de ritual, como de himno, no sé cuál sea la palabra, sin emocionarse. La neta, sin emocionarse. Se les pone a la carne. Si ustedes no se les pone la carne de gallina cuando escuchan eso, tienen roca en el corazón, o su corazón es de roca, básicamente. Bueno, estoy aquí leyendo el chat, que prácticamente ya se convirtió en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Hay todo mundo reclamándose, todo mundo. ¿Por qué no se reclaman por Whisper? Yo les sugiero que se reclamen por Whisper, porque oye, es que no va, es que no sé qué. Ay, por favor. Pero bueno, ya, vamos a dejar eso a un lado y vamos a entrar de lleno con The Surge 2. Pero para hablar de The Surge 2, tenemos que hablar de The Surge 1. Hay que, cabe señalar una cosa. Los eventos que suceden en el 2 se ligan directamente del final del 1. Si bien no hay spoilers, si ustedes comienzan el 2, no van a sentir que se perdieron una gran cosa del 1, pero sí van a entender algunas referencias. Ahorita vamos a poner, para que ustedes entiendan de qué estoy hablando, vamos a poner el video intro del primer Surge. Este juego que salió ya aproximadamente casi 2 años, salió, si no me equivoco, en mayo del 2017. Ya va a cumplir prácticamente 2 años, y mira nada más, o sea, me gustaría quedarme callado para que ustedes escuchen, pero voy a tratar más bien de hablar querido. La premisa es muy sencilla. Al planeta se lo está cargando el carajo, básicamente. Si bien no es original, por lo menos es un cliché que mucha gente aceptamos. Al planeta se lo está cargando el demonio, se están acabando los recursos naturales del planeta, y obviamente a raíz de esto, muchas empresas como Creo, o Creo, que ustedes acaban de ver el logo, muchas empresas empiezan a sacar provecho de esa situación. Le venden espejitos a la humanidad tratando de ofrecerles una otra, o convenciéndolos, tratando de convencerlos de que existe una segunda oportunidad, de que el final no está cerca. Obviamente todo esto regido por la tecnología, ¿sí? Ya saben, los nanitos y los microrobots y todo eso, ¿sí? ¿Sí nos vamos siguiendo? Bueno, eso está interesantísimo. Bueno, pues prácticamente la compañía Creo, toda su infraestructura gira en torno a la tecnología. Muy bien. La historia comienza con Warren. Warren es el protagonista del primer juego y que en algunas ocasiones van a encontrarse en el segundo. Bueno, pues Warren es un empleado de Creo. Vamos a dejarle Creo, ¿no? Para no estar duplicando nombres. Es un empleado de Creo. Y él se embarca en un tranvía y se dirige a la empresa de la cual él es empleado. Entonces, él, dato curioso, él está en silla de ruedas, él es paralítico de la cintura para abajo. Quiero hacer una aclaración porque hay gente que está paralizada incluso del cuello para abajo, pero este Warren nada más está paralizado de la cintura para abajo. Entonces se va a los cuarteles centrales de Creo porque le ofrecieron la oportunidad
no de convertirse en un conejillo de indias, sino él, al ser empleado, le ofrecieron la oportunidad de instalarle unos dispositivos para que él pudiera recuperar la movilidad. Yo creo que cualquier persona que se encuentre en la situación en la que se encontraba Warren, o se encuentra Warren, haría lo posible por aprovechar esa oportunidad. Entonces, como estamos viendo en estos momentos, este Warren va llegando a las instalaciones directamente en un tranvía enviado solamente para él. Ahí estamos. Esto es prácticamente ya es gameplay, ¿eh? O sea, vimos el inicio, que era CG, que era video, pero esto ya es gameplay. Saludos, ahí están en el chat a lo Avatar, así con el protagonista, más o menos, mi querido Omisir. Miren, vean nada más. Esto ya es gameplay, estamos viendo un cinema que evidentemente otro jugador grabó, pero esto es prácticamente a lo que ustedes se van a enfrentar los primeros minutos del juego. Entonces, ustedes descienden de este tranvía y se dirigen. Es muy sencillo, ustedes van viendo el indicador en el suelo, ustedes van viendo una como flecha a dónde tienen que llegar. Tienen que llegar al laboratorio donde van a ser intervenidos quirúrgicamente para ¿cómo se dice? Cuando les ponen unos implantes, bueno, para ponerles unos implantes mecánicos. Entonces, estamos viendo al buen Warren que se está dirigiendo. Recuerden que esto es el inicio del primer juego. Disculpen que no nos vayamos directo con el 2, pero esto es muy importante para entender lo que sucede en el 2, ¿sí? Entiendo que hay veces que hay juegos que las segundas partes son como muy, muy ajenas a lo que pasó el primero, justamente para evitar que las personas que se perdieron la oportunidad del primero se sientan como norteadas, ¿no? Pero esto es bien importante para que ustedes entiendan los eventos y como que aten cabos y la historia tenga un poquito más de cohesión, ¿verdad? Dice Penguin que no lo jugó. ¿En serio nadie lo jugó? Chicos, si ustedes por alguna razón les llama la atención lo que están viendo y lo que van a ver a continuación durante este lanzamiento de la semana, este juego, el primer The Surge, se encuentra disponible en el catálogo de Xbox Game Pass. Ya está ahí, vayan y descárguenlo porque es una cosa maravillosa. Ahorita hablaremos acerca del gameplay, ¿sí? Que esa es otra cosa independiente de lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Bueno, entonces ya estamos viendo aquí al buen Warren que entró a una oficina. Si se fijan, Warren hasta la fisonomía está un poquito demacrado, ¿saben? Tiene los pómulos muy, muy como hundidos, se ve que no tiene musculatura, pero ni modo, o sea, él ya perdió toda esperanza de poder recuperar nuevamente la movilidad de sus piernitas y entonces decide aprovechar esta oportunidad que Creo le ofrece, ¿vale? Entonces llega a esta zona, dice Advance, dice, no sea chismoso, Draven, ¿de qué estás hablando, maldito Advance? ¡Oh, pues, santa madre de Dios! Y el buen Warren, que es Warro, o sea, Warren, ah, bueno, ya está debrayando el buen Omisir. Bueno, aquí está el Warren ya listo a ser intervenido quirúrgicamente, pero pasa un accidente y vean ustedes lo que va a pasar a continuación. Está en la mesa de intervención y se supone que debía de haber sido sedado. Se supone que lo debieron de haber sedado, pero no lo pudieron sedar. Y todo esto que están viendo en pantalla, estos dispositivos que le comienzan a instalar, los siente en carne viva. O sea, no, la anestesia no funcionó. Y todo esto el pobre lo está sintiendo, cómo le están clavando los tornillos y cómo lo están soldando. Es una cosa impresionante. La verdad es que esto es el puro inicio del juego. Esto es el puro inicio del juego. Y simplemente ver este intro te quedas así de what the... Y miren nada más. Y se supone que le ponen un implante aquí en la cabeza y también se lo hacen en carne viva. Es una cosa... Dice Draven, el primer Surge ya no está en Game Pass, no tiene mucho que lo quitaron. Lo quitaron del catálogo, híjoles. Bueno, pues lástima que se hayan perdido la oportunidad de poderlo jugar porque la verdad es que fue un gran juego. Entonces, ese fue el inicio de Surge. Ahora pasamos a Surge 2. ¿Sí? Warren ya es un personaje secundario. Warren ya no es el protagonista, ya tenemos a otro protagonista, pero prácticamente al final del 1, pues esta empresa Creo como que se expandió a nivel mundial y
tu protagonista ya de la segunda parte se tiene que enfrentar a una de esas expansiones, a una de esas ramificaciones de Creo, que después de los eventos del 1, pues desencadenó la incomodidad social, ya perdió toda la credibilidad de la sociedad, por así decirlo, y prácticamente su credibilidad, sus acciones se van a la baja. Entonces, Surge 2 prácticamente inicia después de los eventos de Surge 1. Ustedes van en un avión, por alguna extraña razón, se estrellan en una ciudad donde curiosamente todo se repite, donde los robots, donde la tecnología cobra vida, y ustedes, como pasó con el 1, tienen que enfrentarse nuevamente a todos estos robotcitos. Vamos a ponerles unos trailers después en el segundo, porque lo que quiero es ya irnos a gameplay para poderles explicar y que ustedes de primera mano entiendan cómo es el sistema de juego, ¿vale? Gracias a Sid Reno, gracias, muchísimas gracias a mi querido Sid, gracias a Gamer Gitbook, muchísimas gracias. Este que vemos, el 2, el cinema que vimos, mi querido Gamer, es del Surge 1, pero ahorita vamos a empezar con Surge 2, que miren, ahorita estamos viendo en estos momentos en pantalla el trailer de la segunda parte. Sí, miren nada más como visualmente sigue siendo una maravilla. Obviamente todo gira en torno al sistema de combate cuerpo a cuerpo. Para que más o menos se den una idea de cómo se juega, este título está catalogado dentro de la subcategoría de juegos Souls. No sé si a ustedes les hace un poquito de click el término Souls. Bueno, para aquellos que no saben a qué se refiere cuando alguien dice, ah, es que ese juego es Souls, es cuando nos referimos a que es un sistema de juego muy parecido a Dark Souls, a Demon Souls, ¿sí? Donde ustedes tienen que estar, donde el meollo del asunto es el combate cuerpo a cuerpo, pero donde hay una barra de estamina que hace que el personaje, el protagonista, se canse con sus movimientos. Entonces ustedes no pueden estar soltando a diestra y siniestra golpes, tienen que moderar, tienen que coreografiar bien sus combates, porque de lo contrario hasta el enemigo más pedorro me los sienta de nalguitas. Entonces ustedes tienen que ser muy intuitivos, tienen que aprender muy bien los movimientos, porque de lo contrario no se divertirían como me imagino los programadores así lo pensaron, ¿verdad? Muchísimas gracias a Snake, que estaba llegando, muchísimas gracias a Aries, muchísimas gracias a Santi, que también anda por ahí. Omiser, gracias por el comentario de que dice que Surge se encuentra ahorita en $389, aproximadamente estamos hablando de unos $15, unos 10, no más, 15, 2, no, estamos hablando como de unos $17 aproximadamente está este juego. O sea, redondémoslo en 20, y Focus Interactive son los responsables de esta segunda parte, como también lo fueron responsables del primer Surge, y dicho sea de paso, también hicieron el maravilloso Gridfall, que también tuvimos la oportunidad de jugarlo aquí con ustedes en el gameplay de la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, cuando estuvimos de vacaciones, ¿verdad? Entonces vean, me llama la atención, habrá que hacer más rica a Microsoft. Ustedes quédense aquí en el programa, vean cómo lo jugamos, vean todo lo que incluye el juego y finalmente ustedes tomarán una decisión de compra. Si ustedes creen que vale la pena, cómprenlo o espérense a que esté en oferta. De hecho, en las ventas que estuvieron de oferta en las navideñas, en las decembrinas de hace unas cuantas semanas, junto con un catálogo increíble de títulos en prácticamente todas las plataformas, estuvo en oferta. Entonces, si me preguntan, yo les diría cómprenselo, así a full price. Pero si no tienen los recursos, pues entonces espérense tantito para que puedan comprarlo cuando esté en oferta. Vamos a checar, dice, y tenemos 20 o 30 estudios, a ver qué Microsoft adquiere, vamos ahí. Ahora sí, vamos a empezar un poquito, ya vieron ahorita en el trailer cómo se juega, pero no hay nada mejor que verlo ya en acción. Vamos a empezar la partida con The Surge 2. ¿Acepta nuestros acuerdos? Por supuesto, cuando ustedes no aceptan, evidentemente jamás van a poder entrar a jugar. Vamos a ponerle que aceptamos. Te tienes que dejar de presionado.
Ok, conexión con... Ajá, partida nueva, perfecto. Vamos a empezar partida nueva. Bastantes archivos de guardado. Son aproximadamente unos 10 archivos de guardado. Que no sé ustedes, pero a mí me gusta usar todos los archivos de guardado de un juego. No sean como Luis, o yo no soy como Luis, que todos los grabas siempre en el mismo slot. Imagínense cuando ustedes cometan un error o quieran regresar sobre sus pasos, ya no hay manera porque todos lo sobrescribieron sobre un mismo slot. Yo prefiero tener varios slots por aquello de quién sabe, ¿verdad? Dice mínimo 3 slots guardados, exactamente, Omis. Creo que es una regla básica. Y por ejemplo, Focus Interactive, que también distribuye a Plague Tale. Es garantía. Ahí les va, les voy a dejar el cinema y el audio all their countless imperfections. How could machines ever be better than us? Would they not, by design, follow the path of their creators and, in the end, fail? My God, what is this? It's coming right at us. Are you evasive maneuvers? Take evasive maneuvers! Please brace for impact. Y así, chicos, así es como comienza nuestra historia. Les mencionaba que ustedes se estrellaban, había un accidente sobre la ciudad de Jericho. Ustedes iban a bordo de ese avión y entonces prácticamente, y no se necesita tener de 3 dedos de frente para sacar las conclusiones, ustedes tienen que ingeniárselas para sobrevivir y, de paso, saber qué está pasando en esa ciudad. A diferencia del primer juego, aquí ustedes podrán crear a un personaje. ¿Sí? Ustedes podrán crear un personaje desde el género y ponerle rasgos distintivos. En el primero, agarraban a Warren o agarraban a Warren, no había de dos. ¿Por qué? Pues porque todo giraba en torno a ese personaje. Pero aquí ya van a poder ustedes elegir a uno o a otro. Miren, por ejemplo, podemos elegir a una chica con distintas, con distintos rasgos fisonómicos. Tenemos a la chica, pues, afroamericana, ¿verdad? Tenemos a la asiática, tenemos a una que parece como latina, a una que parece como europea, y tenemos, pues, como a otra, también a otra afroamericana, pero medio ponquetona, ¿no? Ay, sí, ponquetona nada más porque tiene el color de otro, del cabello de otro color. Pero bueno, yo me voy a ir, pues, evidentemente, sobre los machines y voy a elegir, mira nada más, estoy como a 1000 años luz de elegir, de parecerme a este hermano, pero voy a ver si puedo elegir a, mira, creo que me voy a ir sobre este morenazo, bueno, sobre, no lo sé, creo que este se parece un poquito más, pero ahorita le voy a cambiar el color y todo eso, ¿vale? Vamos a checar, vamos a poner este hermano, dice confirmar, mantener, dice categoría anterior, ok, vámonos, atuendo. Atuendo, pues yo creo que este está bueno. Ah, no lo sé. No lo sé. Ah, creo que es irrelevante el atuendo, la verdad. Es irrelevante. Vámonos a la categoría anterior. Ahí está, vámonos a las orejitas. Yo no, la verdad, no tengo ni idea de cómo sean mis orejitas. Pero miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un personaje aleatorio. Lo único que yo quería que vieran es que justamente pueden personalizar todo lo que ustedes quieran, desde las orejas, la boca, la nariz, la tez de piel, el tipo de cabello, todo eso. Nos podemos ir a detalle, pero desafortunadamente nos podremos aventar casi 20 minutos de estar personalizando a nuestro personaje. Entonces, lo que vamos a hacer es ya darle confirmar, ingesu, lo que sea, y vámonos, 2 meses después del accidente. 2 meses después. Medical report TS1. Our new patient has been in a semi-delirious state for weeks. The subject seems to be reliving traumatic memories of Flight 221. A girl. Some sort of... It's not over. Anomalia. But this can't be true. There was only one survivor in the crash. Hace omiser que un personaje en calzones y ya, pues,
A veces esta personalización es meramente estética. No cambia en absoluto como el rendimiento de tu personaje. Órale, con ese espagueti a la boloñesa alienígena, mi querida Lluvia, muchísimas gracias. Y por supuesto, dice Gamer, ¿Xbox S o Xbox X tenéis en el estudio? Pues tenemos las dos, mi querido Gamer. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Ahorita estamos jugando obviamente en una X. Y miren, aquí es donde comienza ya la acción. Si se fijan, la soltura, con la soltura de movimiento que tiene el personaje es aceptable. Ustedes tienen que recoger muchísimos coleccionables que al final nada más funcionan como para nutrir un poquito más la información, la historia del juego. Pero aquí, invertir vista. Ah, caray, ¿cómo que invertir? No, estoy bien. Adelante, no quiero invertir ninguna vista. Ahí está, abrimos pues. Al inicio, entiendan un poquito, va a ser un poquillo lento. Va, dice atacar, vamos a fijar el objetivo, ok. Ahí está, fijado. Tienen en sus manos algo que parecen como dos tostadoras, ¿verdad? Básicamente tienen en sus manos como dos indicadores. Todavía no les explican por qué los tienen. ¡Órale, tranquilo! ¿Qué? ¿Así ya un arrimón? ¿Sin agua va ni nada? Oh, ok, ya tengo la mitad de mi salud drenada. Ok, vamos a seguir explorando. Evidentemente la situación va por acá. Aquí pueden ustedes atacar en horizontal o atacar en vertical. Es decir, ustedes lanzan golpes así o lanzan golpes así. Cada uno de estos golpes, si se fijan, abajo de mi barra de salud hay una barra amarilla, ¿sí? Esa es la barra de estamina o es la barra de resistencia. En la medida que ustedes hacen algo, ya sean golpes, correr, girar, cualquier acción que haga el personaje les va a consumir un segmento o un pedazo de esa barra. Por eso es que yo les digo que es del género de los Souls, porque ustedes tienen que tener mucho cuidado en no agotar al 100% a su personaje, porque entonces queda en una situación vulnerable. Entonces miren, si se fijan, estoy golpeando y entonces la barra comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y llega un momento en que ya mi personaje se vuelve lento, ya no puede hacer absolutamente nada. Y ya no hay forma de defenderse. Afortunadamente, y yo creo que eso pasa porque estamos iniciando el juego, afortunadamente la barra se llena muy rápido, pero conforme estemos avanzando se va a empezar a complicar un poquito más. Miren, por ejemplo, acá encontramos un informe médico. A mí me encanta estar explorando, me encanta encontrar cientos y cientos y cientos de cochinadas de esas, porque pues soy un obsesivo de los coleccionables. Me gusta. Entonces vámonos por acá, vamos a seguir explorando. Se supone que en el hospital en el que estabas sucedió un accidente o algo así. Ahí estabas tú internado y por alguna extraña razón... ¡Órale! ¿Qué es eso? Una anomalía, como le dicen. Ahora bien, para que ustedes entiendan qué demonios está pasando. Bueno, el meollo del asunto, el meollo de este tipo de juegos es algo bien sencillo. La tecnología cobró vida... Y ahora la misma tecnología, la misma robótica está considerando a la raza humana como una plaga, como un virus que se tiene que erradicar. Entonces tú, como uno de los pocos o de los humanos que forman parte de la poca humanidad que todavía existe en la Tierra, tienes que encontrar la manera de sobrevivir, ya ni siquiera de salvar a la humanidad, de sobrevivir, básicamente. Y debieron de haber jugado el primero, exactamente, Lluvia, pero no lo hicieron. Yo les dije, yo hice varios streams de esta cosa, nadie lo quiso jugar. Ahora paguen las consecuencias. Miren, allá anda un tipo. Pueden ustedes bloquear ataques, pero están como... Este tipo tiene como que la facha de un prisionero, ¿no? Vean nada más. Qué cosa más chula, vean los detalles, la textura, o sea, sí se... No son las clásicas paredes así todo súper planas, o sea, sí se ve como un relieve, aunque sea un falso relieve, pero está chido. Ahí es como un letrero de que se busca. Vamos a checar por acá, aquí ya no hay más, obviamente tengo que caer en el hueco. Ahorita este nivel es muy oscuro, nos disculpamos de antemano si ustedes ven que hay muy poco detalle en la pantalla, pero es que está pensado justamente para eso. ¡Órale, tranquilo! ¿Me aventó una piedra o qué fue? Ahí está, pude... Mira, vean. Ahorita hagan de cuenta que esto es como un tutorial.
¿sí? Hagan de cuenta que al inicio dices, bueno, te están enseñando cómo es el sistema de juego, para qué sirve cada uno de los botones, cómo defenderse, cómo fijar a los enemigos, pero luego ya los avientan solitos, ¿eh? Ya a ver cómo se las ingenian. Dice, alternar objetivo fijado, cambiar de objetivo a un objetivo fijado, ¿ok? A ver, miren, por ejemplo, ustedes fijan a un enemigo. Cuando ustedes fijan a un enemigo, el personaje, el protagonista, se queda viéndolo. Eso es importantísimo para estos tipos de juegos. Pero es una cosa maravillosa. Perder de vista tu objetivo es... Ay, ¿este güey trae qué? ¿Se trajo el poste de la casa? Oh, ok, tengo a tres. Vamos a poner defensa. Necesito empacarme a este brother. Ok, perro, ven acá. Ahora, el error que cometemos muchos en este tipo de juegos es lo que yo hice hace unos cuantos segundos. Soltar golpes sin fijarme en la barra de estamina. Entonces, si se fijan, lo pagué con mi salud. Y ya estoy a punto de morir. Espero que el juego me perdone y no me mate tan pronto. Por ejemplo, aquí hay una oficina. Ya la había visto, nada más necesito... Ah, este es para curarme. Vamos a abrir esto. Ok. Ahora bien, en el primero pasaba y también pasa en el segundo. No crean que todo el tiempo andan ustedes así con un personaje todo pedorrillo, descalzo y con bata de hospital. No. Aquí lo importante, y espero que el tiempo del stream me dé suficiente como para que ustedes lo puedan ver. Cuando ustedes se enfrentan a personajes con implantes robóticos, le pueden desprender ese implante y ponérselo a ustedes. Esto significa que en algún punto del juego ustedes prácticamente se van a convertir en un robot. En un robot, porque en realidad son implantes de un exoesqueleto. Entonces, es decir, ahorita traigo como unas engrapadoras, o lo que yo le dije engrapadora, pero en algún momento voy a traer como unas especies de pinzas. ¿Se acuerdan del robot este de la película del primer Alien? Que era un como robot de esos que de carga, que tenía así como unas pinzas en las manos. Bueno, en algún momento yo voy a poder traer unos implantes de ese tipo, implantes en mis piernas que me van a hacer correr y hasta brincar, voy a poder traer implantes en el pecho que me van a poder incluso, me van a brindar la oportunidad de invocar o construir drones que se unan a mis combates. El juego es... Tan profundo como ustedes así quieran decidirlo. Miren, por ejemplo, en la actualización, ustedes deciden si le abren la puerta, pero como al parecer ustedes todavía no están tan fuertes. Ay, miren, el mismo juego dice, está atascada, papá, y tú estás demasiado débil. No te quieras pasar de listo. Dice Aries, es como Cyberpunk 2077. No, mi querido Aries. No es como Cyberpunk, pero créeme que como que la ondita esta futurista es tiene como que algunas similitudes. Dice, al menos aquí no te matan en el tutorial. Pues no te creas, ¿eh? No te creas. De repente se ponen medio locochones y sí se ponen... Vamos a ver qué hace esto. Voy a abrir las puertas. Lo que me preocupa... Ah, miren, ya abrí la puerta de allá. Pero lo que me preocupa es que si abro las puertas de los presos que están ahí, no sé si me vayan a atacar. Porque yo pensé que era un hospital, pero más bien parece como una prisión, ¿no? Parece como una prisioncilla esto. Lejos de parecer. Ah, miren, aquí fue mi celda. Nada más abrí la celda por donde aparecí. Bloque de celda. Yo pensé que era un hospital. ¿Por qué llegaron a una celda? ¿Quién sabe? El mismo juego les indicará después. Vean, hay que identificar bien cuáles son los dispositivos con los que ustedes recuperan salud y cuáles son simplemente los dispositivos para abrir puertas, ¿vale? O una institución sospechososa. Exactamente, miren, vamos a enfrentarnos, no tenemos enemigos. ¡Oh! Vean, ya empezamos con los enemigos. Vean, esto es justamente lo que quería que vieran.
Cuando ustedes fijan un enemigo, pueden saltar entre sus puntos débiles. Yo aquí, por ejemplo, estoy fijando el brazo izquierdo de este enemigo. Puedo fijar la pierna o cualquiera de las dos piernas, cualquiera de los dos brazos. Puedo fijar la cabeza o puedo fijar el pecho. ¿Sí? Ustedes deciden en qué punto del cuerpo van a soltar los golpes. Normalmente los puntos débiles son los que están marcados en amarillo y los puntos normales... Ah, no, los puntos débiles son los azules y los puntos blindados son los amarillos. Aquí me está diciendo, el mismo juego me está indicando, que la cabeza es la que es el punto débil. Entonces vamos a surtirle... Vamos a surtirle unos fregadazos en su cabecita. ¡Ay, qué buen llegue! A ver... Hay que checar los movimientos, recuerden, tranquilos. No se trata de soltar golpes a diestra y siniestra. Ven, hace como un doble giro. ¡Déjame moverme, perro! Estoy tocado. A ver, mira, como queda uno, dos, tres, y suelta el otro. Uno, dos, tres... Y ahí está. Uno, dos. Toma, papá. Ok. Suelta, golpe. Ok. Ah, no hay que confiarse, ¿eh? Los enemigos tienen distintos patrones de ataque. Entonces no salgan con que, ay, pues siempre le pego igual y lo voy a matar igual. No, ahorita porque estoy manteniendo mi distancia y por eso me está permitiendo bajarle tanta salud. Pero de repente como que cambia sus ataques. Mire, uno, dos, tres. Ay, qué idiota soy. Me acerqué demasiado. No se han encontrado constantes vitales. Oigan, qué raro, ¿verdad? Cuando estás peleando como que no se te sube la batita, ¿no? ¡Primera muerte! Ok, no pasa nada. Ok, ya estoy... miren, al morir dejas caer tu chatarra tecnológica. Ahí les va otro pequeño detalle, por el que es muy parecido a Dark Souls y a toda la saga de Souls. Conforme ustedes van avanzando, eliminando enemigos, abriendo cofres y cosas así, van encontrando chatarra. La chatarra no es otra cosa más que el cash del juego. Si ustedes quieren comprar una cosa, chatarra. Si ustedes quieren mejorar una cosa, chatarra. Si ustedes quieren abrir una puerta, chatarra. ¿Sí? Entonces, es el equivalente a las almas de Dark Souls. O la bruma de... ¿qué juego era bruma? Era de Remnant. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes los matan, dejan tirada la chatarra. Dejan tirada la maldita chatarra. Entonces tienen que ir a recuperar la chatarra, porque de lo contrario se quedan sin dinero para mejorar, para comprar o para abrir cosas. Así que puede ser un grano en el trasero cuando tienen mucha chatarra y el punto de checkpoint les quedó muy atrás. Eso es algo... Si es un reto, sí, es un reto, evidentemente. Pero puede resultar a veces hasta frustrante, sobre todo cuando te topas con enemigos muy desgraciados que no te permiten llegar a tiempo a recuperar la chatarra y esta se pierde. Afortunadamente ya abrí esta puerta. Listo, lo matamos de cuatro golpecitos. ¿No puedo agarrar esta arma? No la puedo agarrar, maldita sea. Ok, voy a ir a recuperar mi chatarra. Voy a jugármela. No debería de hacerlo. Ahí está, miren. Si se fijan, ahí está la orbe flotando en el lugar donde me mataron. Ahí está la orbe y tengo que recuperar mi chatarrita. Ahí está, miren, ahí está. Tengo que recuperarla antes de que me vuelvan a matar. ¡Recoge el animal! ¡Ya la recogió! Ok, ahora sí, ya le agarré el modito a este perro. Vean, le soltó un golpe diferente. Vean cómo sueltan golpes diferentes de acuerdo a la dirección en la que ustedes se encuentren respecto a su posición. Creo que nada más te aguanta un golpe, si no me equivoco. Sí, nada más te aguanta un golpe. Entonces voy a tratar nada más de soltarle un llegue. Ahí está, otro llegue. Ahí está, otro llegue.
su punto débil. Obviamente tienen siempre que fijar a su punto débil y fijar al objetivo siempre es importantísimo. Ay, le solté dos golpes, estoy bien tonto. Ok, ahí está, ya la agarré. Prueba y error, muchachos, prueba y error. Esto suele pasar hasta en las mejores familias. Vean, vean nada más, ahí está. Ya con esto, ya con esto. Adiós, Nitro, papá. Adiós, Nitro. Tarjeta de acceso concedida del agente Johnson. Ok, ya quiero mejorar a mi personaje. Yo lo quiero mejorar. No tengo la tarjeta necesaria para abrir ese locker. Si se mantienen las cosas como se mantenían en el Search 2, no, perdón, en el Search 1, entonces tengo que llegar a unas especies como de cápsulas. ¿Recuerdan Dead Space? Que para que ustedes mejoraran su armadura tenían que meterse a unas especies como de capullos, como de cápsulas, donde ahí recibían sus modificaciones. Si pasa como en el Search 1, entonces tengo que encontrar un laboratorio donde me pueda injertar un implante. Vamos a ver si no tardo mucho en eso. Dice, solo puedes abrir con energía bruta. Lo que es lo mismo, no puedo abrirlo porque soy un debilucho. Y miren, creo que ya llegué al laboratorio que les mencionaba. Vean, aquí hay algo tirado. Nota de audio. Vamos a reproducirla. You are now eligible to redeem your customized MG Exo-Rig Mark 12. Surgery is a thing of the past. The new MG is faster, more powerful and sleeker than ever. Once you strap it on, it'll meld with your molecules in a flash. The metamorphosis is so seamless, you'll neither know nor care which functions are still performed. Ahí están, miren. By your own a diferencia body. De las cápsulas que yo les mencionaba, aquí ya encontré el centro médico. Welcome, siglo XXI. Ahí están, miren. Justo lo que les mencionaba. Entonces, si ustedes quieren recibir una mejora, se tienen que clavar Make en esta parte. In progress. Ah, miren, esto es nuevo. Esto es nuevo. Te conectas con la Matrix. ¿Sí? Estás, te linkeas, te enlazas con el sistema y tú decides en dónde quieres asignar los puntos de habilidad. Vamos a checar por acá. Almacenar puntos de módulo. Vamos a ponerle vida de nivel. Módulo de núcleo. Ajá, ajá. Sí, ya lo sé. Usa la chatarra tecnológica para subir de nivel. Más salud te permite sobrevivir a más golpes. Más resistencia te permite realizar más acciones. Es decir, la barra de estamina se llena más lentamente o se vacía lentamente. Cada batería, bla, 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 bla. Sí, ya esto ya me lo sé. O resulta intuitivo, ¿verdad? Vamos a fabricar. No, no vamos a fabricar. Vamos a subir de nivel. Ahí está. Exopotencia al núcleo 11. Creo que es lo único que puedo hacer. Ah, no, miren, puntos de módulo disponibles. Vamos a subirle a la salud. Evidentemente la salud aquí es muy importante. Si me dejara, ¿verdad? Porque no tengo ningún punto de salud. Ok, no pasa nada. Ok. Ah, no, sí, sí me deja. A ver, salud. Uno. Y... salud o resistencia. Resistencia otro. Ahí está. Listo. Ya me acabé todos. ¿O todavía me queda? Todavía me queda. Pues sí. Diría si me... Ah, no. Me dice que no tengo lo suficiente. Que estoy bien chavo. Subida, almacenar. Vamos a almacenar toda la chatarra que dejamos. O que recogimos, ¿vale? Ya tenemos módulos. ¿Módulos de módulo disponibles? Pues sí, tengo... Ok, salud y resistencia, ¿vale? Listo, ahora sí, ya usé los dos puntos, los dos módulos que tenía, ya guardé lo que tenía que guardar, abrir equipo, listo. Ah, miren, nada más, ya me vestí, ya no ando con mis nalguitas al aire. Ya tengo un poquito más de resistencia y espero que suficiente fuerza para abrir las puertas que no podía abrir por debilucho, ¿verdad? Me tengo que seguir. Ok, saludos, gracias Lluvia por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir todavía con nosotros. Dice, alternar objetivo fijado, atacar, acumular energía, cortar con arma. Ah, mira, de audio, muchas notas de audio. Have a nice day, officer. Ok. Vamos a ver si se puede abrir esta puerta.
Ah, miren, ya tengo fuerza suficiente para abrir las celdas. Voy a abrir la celda. ¡Oh, qué! ¿Onda con este güey? ¿De dónde demonios me salió? ¿Qué? ¿De dónde salió ese perro? Bueno, ahorita me salté el movimiento, pero en cuanto encontremos un enemigo que tenga implantes, van a ver lo importante que es enfocar sus ataques en algunas partes del cuerpo. Por aquí había una celda que no se había abierto. Ah, miren, todavía está nuevamente vivo ese güey. ¿Por qué? No lo sé. ¡Ok! ¡Le di un super combo! ¡Ultra combo! Voy a abrir este güey. A ver si no me paga. No me paga mal. A ver si no me ataca. I'd love to repay you, but as you might guess, I'm a bit broke right now. I hope I'll see you again. Ben Burke never leaves a debt unpaid. Aquí empezamos con algo un poquito más profundo dentro del mismo juego. A lo largo de su historia se van a encontrar a muchos protagonistas, a muchos NPC, a muchos personajes controlados por la inteligencia artificial. Con ellos podrán o no interactuar, ustedes toman sus decisiones. Y también cuando interactúen con ellos, ustedes tienen que ver qué les responden. Por experiencia del primer Surge, si ustedes crean un lazo de empatía con doctores, con técnicos, con gente que tiene una función importante en el aspecto de la tecnología, cuando se los vuelven a topar, les hacen favores, les dan implantes, les hacen descuentos en tiendas o les mejoran sus lo que lleven en ese momento de manera gratuita. Si ustedes crean un lazo de enojo, si les vale y no rescatan a alguien, por ejemplo, me estoy imaginando si a este hermano yo no le hubiera abierto la puerta de la celda y me hubiera seguido, probablemente este hermano hubiera perdido la oportunidad de que él me diera algo ya más avanzado en el juego. Pero me acordé y dije, a este güey no le abrí la celda, le voy a hacer el favorcito y a ver si un día de estos me lo vuelvo a topar y a ver qué me dice, ¿verdad? Dice, ¿a dónde irás ahora? ¿Cómo es que te han detenido? ¿Estás bien? Vamos a preguntarle no, si está bien. No, damn it, I'm not okay. Haven't been okay in weeks. People are killing each other for scraps out there. It's complete anarchy. I can only pray we make it out. Hay que poner atención, hay que poner atención en todo lo que I have no idea lo que hablas. ¿A dónde irás ahora? Pues vamos a preguntarle. I heard there's an evacuation camp. Hay que interesarnos siempre por las cosas que las personas hacen, por lo menos. Gonna try my luck there. I always wanted to be a search and rescue guy. Maybe we'll see each other around. ¿Cómo es que te han detenido? You heard about Prio, bla, bla, mucha charra, pero well, I was there. Damn government dudes came. Thought I was finally safe, but they wouldn't let me go. Even after I told them all about what happened. Ocurrió en Creo, okay. Something like a power surge went through the whole system. Melted circuits and brains alike. And the whole damn factory tore itself apart. I lost my preciosa. Gracias por darse una vueltecilla por acá. Gracias a todos ustedes. Y recuerden que tenemos redes sociales, muchachos. Si ustedes no le han dado follow al canal, es el momento preciso para que le den follow, por favor. Seguramente muchos de ustedes no lo han hecho, pero píquenle ahí, hay un botoncito, en algún momento va a haber una flechita así que diga plim, plim, plim. Ahí está el botón, denle botonazo al follow. Yo sé que muchos de ustedes no comentan, muchos de ustedes no les gustan comentar, pero también denle follow para que cuando empecemos transmisiones a ustedes les llegue una notificación, si también activaron sus notificaciones, obviamente. Obviamente. Bueno, entonces ya con este hermano ya hablamos, ya le preguntamos cómo fue que lo encerraron. Miren, me dio una tarjeta. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Por hablar con ese hermano me dio una tarjeta. ¿Para qué jodidos me servirá la tarjeta? No tengo ni la más remota idea. Pero, pues vamos, sospecho que la tarjeta abre el locker de allá del vestidor. Oh, ¿qué es esto? Guache, son como emotes. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es eso? ¡Ah! Jugadores que hayan pasado por aquí
pueden dejar marcas en el juego, como pasa con Dark Souls. Pueden ver el perfil del jugador que pasó por ahí y ustedes pueden calificar la marca que hayan dejado. Ah, está buen detalle, ¿eh? Buen detalle. Le pueden poner que les gusta, que no, o simplemente ignorarlo. Le voy a poner que me gusta. El graffiti que dejó este hermano, que dejó Atsenal Goofy, le puse que me gustó. Qué cosa más extraña. Nunca lo había visto, por lo menos. No lo había. Esto no es nuevo en Surge. Es nuevito. Ay, qué robo, no me avientes rocas. Miren, así es como comienzan las ejecuciones. Si este hermano hubiera traído un implante, le hubiera arrancado ya sea la pierna o el brazo, ¿no? Pero pues no lo traía. Vamos a tratar de seguir avanzando. Ya me estanqué demasiado en este lugar. Vamos a nuevamente curarnos. Uno nunca sabe cuándo vamos a necesitar más cura. Y vean, dicho y hecho, la tarjeta que nos dio ese hermano fue para abrir este locker. Y en este locker hay un arma conseguida. Vamos a equiparla. ¡Ay, papá! Tremendo chicotazo el que acabo de recolectar gracias a que platiqué con el tank Benjamin. Stay vigilant. Stay strong. But most importantly, stay inside. Ok. En algunos puntos del juego, como ustedes se darán cuenta, aparece un indicador en pantalla, en este caso es una X. Si ustedes lo dejan, en automático fijan un momento importante. Bueno, ahí están hablando de que la gente se está yendo, de que las carreteras están congestionadas, de que hay mucho tráfico y bla, bla, bla. Vamos a ver si aquí no se nos levanta nuevo implante. ¿Saben qué está bien chido? Y si ustedes jugaron el primero, se darán cuenta de eso. Y si no, no lo notarán, pero yo como jugué el primero, les puedo decir que puedan equipar las cosas de manera automática. Cuando ustedes agarran algo, cuando ustedes agarraban algo en el primero, se tenían que ir al menú y tenían que equipárselo, ¿sí? Tenían que poner pausa, explorar a lo largo de todos los menús y ver en qué parte del cuerpo iba eso que habían recolectado. Ahora, y para ser más ágiles, cuando ustedes recogen algo, en automático se lo pueden equipar. Y eso está perrisísimo. Vamos a valorar esta placa. Le voy a poner que me gusta. A todas las placas que me encuentre me las voy a valorar. Como que me gustan. Eso está muy chido. El que hayan permitido equipar las cosas. Miren, vamos a ponerle. Ah, no me dejó quitarme la barreta esa. Usa baterías acumuladas y combates para. Órale, con los gritos. ¿Qué? Espérame. Hay partes muy oscuras, ¿eh? Hay partes muy oscuras, ustedes perdonarán, pero así es el diseño del juego. Para darle un poquito más de profundidad a los negros, cuando ustedes se acercan a una zona sombreada, vean, se oscurece tremendamente. Cuando se van a una zona iluminada, ya como que se aclara un poco más y se entiende perfectamente. Es una manera de emular el tiempo que tarda la pupila en adaptarse a los cambios drásticos de iluminación. Ah, ¿verdad? ¡Ay, perro! ¿Qué? Ok, estos no me están aguantando nada, los golpes, pero no me voy a confiar. No me voy a confiar porque de lo contrario me van a romper el hocico. Dice Chapus, si fuiste observador, abajo te apareció algo para interactuar. Ah, caray, ¿dónde, Chapus? Al recoger algo, sí, me aparecía ahí de. Yo nada más me fui sobre el equipar, pero me imagino que vas a poder ver las cosas y las vas a poder girar para ver de qué están hechas y así. Dice robo de servicio de aeronave desmontado. No lo puedo agarrar, nada más me aparece el indicador y vamos a seguir subiendo. Aquí hay otro sujeto.
Ok, están cayendo como pan caliente. Como moscas, perdón. No, donde aparece tu salud. Donde aparece mi... Ah, no, sí. Sí, son como botiquines. O sea, te refieres a donde aparece el botón B, ¿no? Sí, son como botiquines. Cuando tu barra de salud está muy baja o cuando tu energía está muy baja, tú le puedes presionar ahí y aumentas tu energía o tu salud, dependiendo del objeto que traigas en esos momentos equipado. Ok, vamos a checar por acá. Tenemos todavía un buen... A ver, muchachos, a mí me gustaría saber qué tipo de juegos... ¿Ustedes son fans de este género, Souls? ¿Son fan de juegos como Dark Souls, como Remnant, From the Ashes? ¿Si son fans como Demon Souls? ¿Si son fans de juegos como Ashen, que también es un Souls? ¿Son fans de esos juegos? O sean honestos, ¿son fans o de plano les da flojera, se les complica, no le han dado una oportunidad, no porque no quieran, sino porque no se ha presentado la oportunidad? ¿Les gustan este tipo de juegos donde todo gira en torno al combate, pero coreografiado? ¿O de plano les da igual? Ustedes son de plomo. Ustedes son de plomo y les vale lo demás. Dice Omicer que él no les ha dado una oportunidad. ¿Ok? Por lo menos no es que no te guste, sino que no se ha presentado la oportunidad. Dice Omicer, pero me estás convenciendo. Pues dale, Omicer, la neta, dale una oportunidad. Siempre es bueno como que jugar de todos los géneros. Y ya después de jugar todos los géneros, tú ya decidirás con qué te casas, con melón o con sandía o con la vieja del otro día. Vamos a abrir por acá. Ahí había un como robot alienígena. Recuerden que aquí, lejos de ver robots al estilo Terminator, aquí todo está hecho como por nanitos. Nanonitos. Sí, que son robots muy pequeños, microscópicos, que forman una unidad. Nanites. O entonces estaba bien, nanitos. O nanobots. Ajá. Entonces no estaba tan equivocado. Nanitos, nanites. Ok. Recuerden que aquí todo es de nanitos. Miren, eso que está ahí es una tormenta de... Es como una criatura hecho con nanitos, nachitos. Nachitos, ocho cuartos. Dice la bien, dice, no los tomo en cuenta. Ay, muchachos. Bueno, ok, digo, hay perfil de jugadores para todo tipo de juegos, ¿no? Pero créanme que estos, los Souls, hay de Souls a Souls. A mí me gustan mucho estos juegos, pero no me agradan tanto los Dark Souls, ¿saben? Creo que el Dark Souls está hasta acá. Si Dark Souls está hasta acá, Surge está como a la mitad del camino. ¿Sí me explico? Entonces, pese a que el sistema de juego es muy parecido, yo prefiero estos, que son como los Souls, pero más amigables, y no los Souls más demandantes. No digo que los Dark Souls sean malos, al contrario, son grandes juegos, pero yo prefiero estos, los que no me frustran. Mantén pulsado A para sprintear. ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! Estúpido. Ok. Ya sé, tengo que abrir la puerta y sprintearle sabroso. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sprinter, sprinter, sprinter! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ey. A ver, espérenme, antes de pasar, porque suele suceder. No había nada aquí. Ok, no había nada ahí. Ahora sí, sin broncas. Dice la bien Rose, dice, a mí me gusta más Fortnite. Ah, bueno, sí lo entiendo, pero son dos géneros que se encuentran en dos polos opuestos del planeta. Pero está bien, ¿te gusta más de ese género? A mí me gusta también Fortnite. ¿Más? No lo sé. Pero también entramos aquí en Fortnite. Fortnite, mi querido Labien. Ok, ahí tenemos unos robotcitos que creo que la cosa se va... ¿Qué demonios es eso? ¿O qué era eso? No sé, pero lo quiero de mi lado. ¡Ay! ¿Qué creen? La musiquita y estas paredes es el indicativo de que me voy a enfrentar a un jefe de nivel. Me voy a enfrentar a un jefe de nivel y ¿saben qué va a pasar si me mata? Aparte de hacer el ridículo, obviamente, es que mi chatarra se va a quedar adentro y voy a tener que entrar y primero recolectarla antes de seguir peleando. Ok, no importa, no importa, vamos. Ahí está, enfrentamiento de nivel.
Bueno, no lo sé si es de nivel. Ok, ¿dónde, cuál es el punto de...? ¡Uy, uy! ¿Qué está aventando este güey? Ah, maldita sea. Espéreme, espéreme, espéreme. Este güey no tiene puntos de... Ah, sí, sí, tiene un punto débil. Su brazo. ¿Qué onda con esos ataques? Ok, ven, 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 ven. ¡Ah, no tengo, no tengo de... adrenalina, adrenalina! Ok, llégale, 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 llégale. Golpecitos, golpecitos. Suelta, suelta, suelta. Suelta pagua, la pagua. ¡Ah, qué buen día! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No manches, no le bajamos gran cosa. Creo que voy a tener que curarme. Creo que voy a tener que curarme. ¡Ay, no manches! Las cosas no eran para... No eran botiquines. Eran para energía. A ver. Recuerden que estos juegos son de coreografía, Recuerden que estos juegos son de coreografía. Tienen que medirle los movimientos a sus enemigos. Guardián García te ha matado. ¿Así se llamaba Guardián García? ¿Qué? ¡Demonios! ¿Me dejó hasta acá? ¡Qué poca abuela! Bueno, pero ya abrí esto, entonces significa que ya liberé a Benjamin. ¿Ya liberé a Benjamin? Sí, ¿verdad? Ahí está, ya está abierta la puerta. Ok. Ah, pues vamos a matarnos de una vez a este brother. Por aquello de la experiencia, ¿verdad? Ok. Hay brothers más allá abajo, pero no los quiero matar. ¡Qué buen hombre de luchador! ¿En serio se llamaba Guardián García? ¿Gracia o García? No, es que cagado. Ok, ahorita me voy a sentar. Me voy a sentar de nalgas. García, ok. A ver, vamos a recuperar mi chatarra. Ahí está la chatarra. ¡Ah! Ya la recuperé, ya la recuperé. A ver, ah, sí, cierto, se llama Guardia García. Cuando avienta esas Flaming Hawk, lo odio. Ok. Así son estos juegos, ¿eh? No crean que, ay, es que le pego y se echa para atrás la nenita. No, así son. Tienen que medirle. Ay, este güey. Tengo que memorizar ese movimiento. Cuando se avienta sobre de mí, creo que este movimiento. Ajá, ahí avienta una granadita. Entonces tengo que evitar ese ataque. ¿Está? Pero este. Ahí está. Ven para acá, perro. ¡Maldita sea! Como Luis. Ahí está. Ahí lanza una granada. Ok. Voy a tratar de evitar ese movimiento, locochón. ¿Qué? Estoy esquivando, por el amor de Dios. Y me estoy quemando. O sea, para colmo de males, me estoy quemando. Pero con todos ustedes. Ahí está. Triple golpe. Ahí está. Ándale. Recuerden, puntos débiles. Las cosas amarillas marcan los puntos blindados, pero las cosas azules marcan el punto débil del enemigo. Entonces siempre enfoquen sus ataques en esa parte. Siempre, siempre, siempre. Miren, por ejemplo, su lado débil, su punto débil es el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo está recibiendo mucho daño. Tiene un dron que me está dispare y dispare y dispare. ¡Qué demonios! Sí, vean ese maldito dron castroso. A
Ahí vamos a subir un poquito de salud por aquello de, la, de las flies. Ahí está, ya García, García. Llégale, García. Ahora, llégale. Échele, échele, échele. Ahí, dos, tres. ¡Ay, no manches! El primero, les dije hace rato, tengo que fijarme de ese movimiento y lo primero que hago, me lanzo como imbécil. Ahí está. ¡Uy! Se me estaba muy lejos. Ahí está. Ven para acá, ven para acá. Estás en una zona muy oscura, no te alcanzo a ver. Ahí estás. Venga, chepa acá. ¿Eh? Ahí está, ya está muerto ese compa, ya está muerto. Ahí está, perro. Listo, cámara García. ¿Qué? ¿Este dron qué? Vamos a romperle su hocico también a este dron. ¡Ah, miren, el dron! Se me empotró en la espalda. ¡Ok! Ahí lo traigo. Miren, ahí hay una anomalía. No puedo pasar por ahí. Eso es más que obvio. Ok. Se están evacuando ciertas ciudades de la ciudad, del planeta. Por aquello del caos que ocasionó Creo con su tecnología. No manches, sí me estoy viendo jugando muchísimo este título. Ni modo. Miren, esta es una caja como de madera. Seguro que rompe. Pero traía un chile nada más. A ver, vamos a movernos por acá. Ok, calaveritas indican. Ah, es un grafito. Mira. Ok, vamos a subirnos al elevador. Y vamos. Pues a ningún lugar porque no hay ningún botón que presionar. Vamos a ver qué pasa si me meto aquí. Ah, no pasa nada. Ah, pensé que era una marca que no me dejaba ir. ¿Desapareció? A ver. ¿Podré absorber eso? ¿No? Vean, así me encanta que abren las cosas. Juguete infantil. Objeto conseguido. Y así como esos objetos, espérense a recolectar docenas y cientos de docenas. No, tampoco, ¿verdad? Cientos de docenas es una exageración. Pero de objetos nada más coleccionables. Algunos de esos objetos son para conocer a otras personas. En el primero, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el primer search había un señor que cuando yo hablaba con él me decía que tenía que encontrar a su hija. Que le hiciera paro, ¿no? Que le tirara paro. Oye, ¿qué onda, Warren? Mi hija está perdida. ¿Me echas la mano y la buscas? Y entonces cuando tú encontrabas a la hija te decía, ay, sí, pero ¿me puedes encontrar un osito de peluche que se me perdió no sé qué, no sé cuándo? Casualmente el osito de peluche me lo había topado ahí en un rincón pedorro, entonces ya lo traía y ya pude llevarle la morra al papá. Pero entonces así tienen ustedes que encontrar docenas de objetos que sirven para cumplir ciertas misiones. Vamos a checar por acá, dice alternar objetivo fijado, desplegar dron, disparar dron, ya desplegado, ok. Vamos a recoger esto. ¿Qué? ¿Para qué es esto? Ah, omnicélulas. Representan la munición de los drones. ¿Ah? Qué mala onda. Los drones antes tenían munición infinita. Y ahora resulta que ya hay que comprársela o conseguírsela. Qué mala onda. Dice alternar objetivo privado. Yo creo que me tengo que meter por acá. ¿Puedes escucharme? My name is Brother. Saludos, Forhan. Bien, chiquita espadota la que trae este men. Pues en realidad no es una espada, este master. Es más bien como... Es como un metal. Es como una viga de algo. Recuerden que aquí no existen las armas como tal. Todo es parte del escombro. Todo es parte del metal ahí que está tirado, el hierro. Que los pocos supervivientes lo adoptaron como arma, pero así como espada con un filo y con un mango y todo, pues no existe como tal en el juego. Entren ascensores magnéticos para atravesar huecos verticales. Ah, miren estos hermanos. Ah, sí, miren nada más. Toma perro. Sigue aventando piedras a tu madre. Ah, pobrecitos. Me los encendí.
Ok, vamos a ver. ¡Ah! Elevadores magnéticos. Ya son magnéticos. Antes eran elevadores normales, comunes y corrientes. A ver. Dice, si hoy no puedo dormir, tampoco creo que iré con... Ok, Master, muy bien, muy bien. Esos drones sí que están OP. Pues en el primer juego tenías que mejorarlos, y para alcanzar este poder de disparo sí tenías que invertirle bastante. Ahora veo que de un solo disparo mata a un enemigo, entonces eso está chido. Yo creo que por eso es que la munición ya escasea. ¿Está cargando? Pues al parecer está cargando. ¿Es punto de cargado o tengo que elegir? No, sí es un punto de... es una pantalla de carga. Saludos, bueno, muchísimas gracias a toda la gente. Creo que solamente una persona me comentó, o dos personas me comentaron, entre ellos Omiser, que este tipo de géneros no les gustaba o que no le habían dado una oportunidad. Pero hay muchas personitas por ahí que no contestaron, que se hicieron mensos. Díganme si efectivamente este tipo de juegos no es de su agrado, los tipos Dark Souls, o le planean dar una oportunidad a alguno de estos cuando caiga en sus manos. Díganmelo, por favor, comenten en el chat, hágalo. Dice, ¿puedes cambiar tu estado favorito en la interfaz? Dice, este al parecer no es enemigo porque no lo enfocan. ¿Qué es esto? ¿Una morra? No es un morro. A ver. Oye, ¿no tienes frío? ¿Andas sin playera tú? Nada más traes ahí el metal. Ok, vamos a hablar con este brother. There's a fire burning in your eyes, Acolyte. I haven't seen anything like it in a long time. The city is dying. The court is our last safe haven. Join my brethren and take back control. It's now or never. Oye, ese báculo que trae está súper chido, ¿eh? Dice Master, el Dark Souls completado con bongos. Uf. O sea, tú has acabado todos los Dark Souls, Master. Entonces, si tú has acabado los Dark Souls, tienes que darle oportunidades a juegos como este. Te tengo tres en la lista que igual y ya los acabaste. The Surge, Remnant from the Ashes, y uno que se llama Ashen. Esos tres juegos tienen el estilo de Dark Souls. Y si te gustó mucho Dark Souls, debes de jugar cualquiera de los tres que te mencioné. O los tres, ¿por qué no? Si puedes, adelante. Y que acabo de salir, espera, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Has visto un monstruo? A ver, acabo de salir de un coma. I can see your confusion. You must have been locked away for a long time. You'll be in for a rude awakening. The world has changed in a heartbeat. I'd explain more, but it's best to witness the new order with your own eyes. Okay. ¿Por qué me ayudas? I belong to the Children of the Spark, a small but growing church dedicated to a great cause. We're always on the lookout for recruits like yourself. Ah, okay. Someone willing to get their hands dirty. Journey forth and find the court. Where our prophet, Brother Eli, okay, will welcome okay. you with open arms. ¿Por qué me ayudas? Vamos a preguntarle a este brother por qué me ayuda. ¿Ves ese pulpo gigante? Justo bajo sus tentáculos hallarás un refugio seguro. Y el pulpo gigante está allá, que en realidad no es un pulpo, papacito. Es un calamar. Ok. ¿Qué le ha pasado a esta ciudad? Vamos a preguntarle qué pasó. You must have been in there for a very long time indeed. You'll see the awful truth soon enough. Anarchy reigns supreme on our streets. People fear the new dawn that's upon us. This plague is not what it seems. Humanity is ascending. We are the progenitors of a new race. ¿Qué crees que le hiciera? ¿Qué le ha pasado a esta ciudad? ¿Dónde estoy? You're staring at Jericho City, Acolyte. At least what's left of it. Okay, pues ya es mucha chachara. Yo pensé que me iba a dar algo, una arma o algo, no lo sé. A ver, espérenme, ¿qué me pareció? ¡Ay, qué es eso sobrevolando la ciudad! ¿Qué demonios? ¡Qué demonios! Pero bueno, está bueno el poder enfocar un punto particular de alguna zona para que se vea majestuoso el momento. Vamos a bajar. ¡Ay, no manches! Alturas. ¡No, mamá! Ya, elevador. Sí, ya. Ahí está, ya. Ya estoy a ras de suelo. ¿Qué demonios? Ok, otra vez cháchara con este brother. Aquí está un centro médico, es decir, con esto puedo cargar, mejorar, perdón, mi arsenal. Vamos a checar qué es esto. Me pide que presione el X. Ok, este es un mapa
de... En el primer juego te podías transportar en trenes, ¿sí? Como en vagones de trenes. Pero aquí, no sé, al parecer se mantiene este asunto de la transportación en vagones o en trenecillos, pues, como quieran. Dice, úsalo para montar una exolínea. No tengo ahorita la opción de una exolínea. Vamos a seguir viajando por aquí. No hay nada. A ver, vamos a hablar con este hermano. ¿Qué tienes que decirme? Didn't strike first, huh? Wise choice. Although these days I wouldn't blame you. There aren't a lot of good people around Jericho these days. Can't help but wonder whose side you're on. Soy de los buenos. You'll be one of the dead guys soon if you don't upgrade your pitiful equipment. Trust me, I know my stuff. ¿A qué te refieres? Miren, para efectos de stream now. Y para que sea todavía más ágil, voy a tratar de evitar la cháchara con esos hermanos. Y seguramente muchos de ustedes también evito la tuya. Pero bueno, ok, perdone, pues yo nada más estoy tratando de nutrir un poquito de información del juego para todos ustedes. Si quieren ya no hablo, mejor. Ok, cámara, va. Vamos a checar aquí, tenemos piezas de metal, una cosa así. Vamos a seguir explorando. Aquí hay un enemigo. Está descuidado. ¡Oh! Ok. Creo que no debí de haberlo atacado así. Atácame, perro. ¿Está? ¡Uy, perro! Vean los cinemas. ¡Ah, maldita caja! Estorbó horriblemente. Esa caja estorbó horriblemente. Quería que vieran ustedes cómo le podían desprender una pieza de metal a... ¿Qué onda con estas? ¡Y ya se desapareció! Esto me hace obviamente más lento. ¡Ah, no! ¡No, gracias! ¡No, gracias! No, no quiero eso. Iba súper suave. No, me quedo con la espadilla que tenía al inicio. Equipar. Ahí está, equipada. Listo. Dice, me encanta cuando hay ejecuciones especiales. Es lo que me encantaba del multijugador de The Last of Us. Ok. Sí, pero ahorita quería... quería mostrárselas, pero el juego no me lo permitió porque una caja se atrapa. Ay, qué onda. Ah, bueno, miren, ahora sí se los voy a mostrar. De hecho, les voy a mostrar la cabeza. Le voy a desprender la cabeza a este pobre mono. Tuvo la mala suerte de atravesarse mi camino. Dice, la mayoría de los enemigos se pueden enfurecer durante el combate. Su vara de salud emitirá un destello mientras este estado se encuentre activo. Los ataques tienen muchas menos probabilidades de desestabilizar a los enemigos enfurecidos. Okay, eso es nuevo. ¡Au, au, 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 au! ¡Qué buen llegue me metió! ¡Estoy atorado, estoy atorado! ¿Qué demonios? ¡Ah, me atoré atrás de ese contenedor, maldito! Ok, no le pude arrancar la cabeza, no se dejó, pero tampoco me dejó... ¡Ah, maldita sea! Tampoco me dejó este... chatarra. Ok, mire, vamos a desprenderle la piernita a este mono. Recuerden que las piezas desprendibles... ¡Ay, qué! ¡Ah! Recuerden que las piezas desprendibles están indicadas en amarillo. Y pueden rompérsela siempre y cuando el indicador en pantalla aparezca. Miren, ahí está. ¡Oh! Qué buena estuvo esa, ¿no? Creo que la cabeza ya no la necesitaba. Y otra vamos por sobre la cabeza de este. Denle, ¿eh? Denle con la violencia en este juego. O sea, son como counters. Más o menos, Master. Más o menos son como counters. O sea, una vez que ya le causaste mucho daño a un personaje, el mismo juego te indica que
puedes ejecutarlo, y al ejecutarlo le puedes desprender esa pieza, y esa pieza te puede quedar ahí flotando para que tú puedas mejorarla o puedes equiparte con ella. A ver, ¿habrá algo? Ah, ya no tengo para curarme. Ok. Suena a muerte lenta esto. ¿Esto qué trae? Una batería. Ahí está. Miren. Recuerden, las cosas que pueden desprenderles a los enemigos se encuentran en amarillo. Si se fijan, yo marco allí, está en azul, pero si me voy a su pierna, la pierna está en amarillo. Hay que medirle bien la vuelta a los tamales. Ahí está. Ándele, perro. La animación de ejecución depende del espacio que tengan ustedes en el momento del combate. Por ejemplo, aquí no puede haber una animación vistosa porque el espacio era muy estrecho. Pero si yo lo hubiera ejecutado, por ejemplo, aquí en mitad de la calle, era muy probable que la animación hubiera sido más locochona, ¿verdad? Vamos a checar por acá. Saludos a Emmet. Muchas gracias, Emmet. Gracias por acompañarnos. Y estos hermanos se esconden en todos lados. ¡Qué demonios! Espérate, tranquilo. Ese güey es un poco... ¡Ah! ¡Va a aventar cosas! ¡No, no! Trevas. Molotovs, ¿eh? Así de plano, como va. Miren, es como más rápido. Este brother es más rápido. Dale. Ah, no me dejó ejecutarlo, pero me dejó un poquito de objetos. Unos objetillos. Draven, el chatarrero. Abrí la puerta conectada. Abrió la puerta y supongo que este es una especie de... ¿Sí? Es una especie de atajo. Vean, aquí está el hermano con el que no quise hablar hace rato y por aquí salí. Entonces, para si me llegan a matar, para no dar tanta vuelta, alcancé a abrir esta puerta que solamente podía abrirse del otro lado. ¿Qué dice aquí? Valorar la... Ah, miren, al más puro estilo de Dark Souls, los otros jugadores les pueden dejar incluso pistas. ¿Se acuerdan el primer graffiti que encontramos en la prisión? Que nada más era una carita, era un emote así de carita feliz. Bueno, aquí un jugador que se llama... A ver, vamos a mostrar... Vamos a valorar primero la placa y vamos a ponerle me gusta. Ahora, ya una vez valorada, se llama MonkeyMat73. Nos dejó una pistita ahí que nos decía, es para allá, ¿no? Y es lo mismo que pasa con Dark Souls. Son pistitas que los mismos jugadores te van dejando. Ok, vamos a romperles un poquito. ¡Ah! ¡Partimos! ¡Qué pedo con esto! ¿De dónde salieron? ¡No, no! ¡Para atrás, para atrás! ¡No te pases! ¡Ah! Ok, comparar. Equipado, no equipado. Y ahí viene otro. ¡Madre mía! Ven para acá, perro. No te eches en reversa. De reversa, mami, de reversa. Ok. Ahí está, en su pechito, que es el punto débil. Uy. Dale. Ahí está. Un solo golpe. Cuando hacen esos movimientos es un solo golpe. Viene. Ahí está, uno. Nada más uno. Okay. Ejecución. Ahí ven. ¿Ven? Cuando hay suficiente espacio, hay una pequeña cámara lenta. Digo, eso nada más le da vistosidad a la ejecución. No es que les dé más puntos de experiencia, más chatarra, recuperen salud. Nah. Es más como un aspecto visual que otra cosa. Miren, hay un puente. Ahí hay algo al otro lado del puente. Pero estoy a punto de morir.
estoy a punto de morir. Y si ustedes se meten aquí en los centros médicos, en estas cápsulas médicas, pasan dos cosas, o más bien pasan tres cosas. Pueden mejorar su equipo, pueden recuperar su salud, pero cuando hacen eso, reaparecen todos los enemigos que ustedes vencieron, ¿sí? Entonces, ahora, ¿no me creían que se parecía a un Dark Souls? Pues eso es muy típico de esa franquicia. No nada más cuando los matan se queda la chatarra y tienen que ir a recogerla. Los enemigos reaparecen cuando ustedes guardan en estos lugares. Miren nada más, vamos a checar. No tengo puntos de módulo disponibles. Subida de nivel, vamos. Subida de nivel, es importantísimo aquí el nivel. Vamos, 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 necesito. No me importa, gastar en subir de nivel. Ya no tengo suficiente, pero voy a almacenar la chatarra extra. Ahora sí, no llevo nada de chatarra, nada de chatarra, pero si me llegan a matar, ya está guardada en el centro médico. Siglo XXI. Sí se enojan bien locochones estos perros. Ahí está. Ah, ¿no me dejaste nada? Ok, lo voy a recoger de la taza. ¡Qué asco! Vamos a recoger esto. Oigan, hace rato pasé por aquí, pero no vine por esta zona. ¡Vean! ¡Vean! Eso es bajo su propio riesgo. Pongan atención, ¿recuerdan el emote? ¿Recuerdan la señal que les dejó un jugador allá atrás? Monkey no sé qué, 73. Que decía una flechita, que fueran por ahí. Bueno, pues aquí algunos jugadores me pusieron que no. Aguas, no pases por ahí bajo tu propio riesgo. Uno me puso una X aquí, el otro me puso otra X en esa pared, y hay otro que me puso una manita con dedito hacia abajo. Entonces, aquí Lord Hanova o Hanovo, o quién sabe. Aquí Leado Drone, y aquí Ichi me pusieron que no me pasara por ahí, pero como soy un necio testarudo, quiero ver qué hay por acá. Puede haber por acá. Ay, esta puerta se abre del otro lado. Maldita sea. Y supongo que esa puerta también se abre, pero no tengo manera de abrirla. Ok. Gracias por la advertencia, pero pues como que no me sirvió de mucho. Aquí hay más enemigos. Hay que romper estas cosas. ¡Ay! Me acordaba que ahí había uno. ¡Güey! ¡Me bajó todo! Ten cuidado, Sportaku. No hice caso a las advertencias. Pero no pasó nada. Yo sí esperaba encontrarme así un jefe de este vuelo, pero... Miren, allá arriba hay algo, pero el problema es que no tengo manera de llegar hasta ese punto. Entonces tengo que seguir avanzando hasta obtener una habilidad que me permita acceder a esa zona. Pego en su patita, ¿no? ¡No manches! ¡Qué buen llegue me metió! ¡Oh! No puedes saltar, Master. No hay movimiento de salto, no al inicio. Hay unas especies como de... Que podría parecer un salto, pero en realidad no lo es. Que es cuando esquivas hacia atrás o hacia los lados. ¿Eh? Como que es... Pero es el movimiento de esquivar, no de salto como tal. Tengo que tener mucho cuidado y no engancharme al atacar constantemente a un enemigo, y sobre todo cuando tienen su barra de furia al tope, porque recuerden que la barra de furia los hace invulnerables durante cierto tiempo.
¡Ah, ya estaba muerto! ¡Ese compa ya está muerto! Ahí está. Listo. Sí, el punto débil, Chapus, el punto débil te lo marca en azul. Pero solamente las partes amarillas son las que puedes desprender. Y justamente yo lo que busco es desprenderlas. De esa manera el juego te invita a que combatas de dos maneras distintas. Te vas directamente sobre el punto débil para acabar el combate rápido, o te vas sobre el punto, el miembro que puedes desprender para que ya sea lo puedas usar o ya sea te sirva para mejorar otras piezas. Mira, aquí está este hermano. Ajá, ahora sí ya no caigo. Miren. Sí, lo sé, puedo desprender el brazo derecho, por ejemplo. Miren, ese es el punto débil, el brazo derecho. Le baja más salud. O puedes hacer un campechano, ¿me explico? Que de repente estés bajándole mucha salud de tu lado, de su punto débil, y luego ejecutarlos con el punto que se puede desprender. Ahorita nada más me dejó chatarrilla. Este güey fue el que me mató hace rato, ¿verdad? Y ahí está mi... ¡Ay, güey! Se me juntó el quehacer. Las ejecuciones son maravillosas. La verdad es que si hay algo que me ha gustado mucho de este juego desde el primer título es que es muy vistoso eso. Y hasta el final, y miren que le dediqué una cantidad de horas espantosa a la primera parte, hasta el final nunca me cansé de la animación de las ejecuciones. Jamás me puedo cansar de eso. Miren, deja cositas. Vamos a ver, por aquí no había pasado, pero vean, hasta allá al final hay un monito que se ve peligroso. Se ve peligroso, y si ese güey está ahí, supongo... ¡Ay, viene! ¡No mames! ¡Espérate, güey! ¡Espérate! ¡Estamos tranquilos! Tiene dos indicadores en su barra de salud. ¿Eso es bueno o malo? A ver, vamos a ponernosle al tiro. ¡Ve, perro! ¡Ve, perro! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué poco le bajé! ¡Bajé nada! Ahí hace un baile muy extraño de ataques. Hace un bailecito muy, 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 muy raro. ¡Oh, para el otro lado, animal! ¡Del otro lado, estúpido! Quería darle la vuelta, carajo. A ver, perro. A ver, báilele. Y vean, aparece un indicador en pantalla que es justamente la advertencia de que te va a atacar. ¡Oh! Pues no estuvo imposible, pero me bajó un buen el bastardo. No puedo cambiar el aspecto del personaje. Sí lo puedo cambiar, Chapus, en la medida que vaya encontrando cosas. En la medida que vaya encontrando mejoras para el personaje, puedo cambiar su aspecto. Por ejemplo, ahorita no traigo ningún injerto tecnológico. Mis bracitos están limpios, mis piernitas están limpias. Lo único que traigo diferente es el dron que traigo que traigo de mochila. Y bueno, el palo este que dicen que es como una espada. Es lo único diferente que traigo. Si yo me meto al centro médico, puedo injertarme piezas que haya posteriormente recolectado de los enemigos. Y obviamente esas piezas... Espérenme, porque
y hay un perro. Okay. Miren, ahí hay otro, pero cuidado, porque estos salen hasta debajo de las piedras. Para acá, chacal. ¿Voy a traer molotovs? Ándele, ándele. Pero bueno, son nivel 1. Le voy a desprender a este mano. A este mano. Le voy a desprender el. Creo que trae como una especie de. A este, miren. Le desprendí el lanzallamas. Dice acelerador de ignición de contrabando. Hay un arma conseguida. Vamos a equiparla. ¿Y cómo funciona esto? Es como un soplete, ¿no? Es como un sopletillo. Nada más que es un poco lento. Para mi gusto, un poco lento. A ver. Claro, vamos a agarrar esta piececita por acá. Es medio lentezón, pero pues vamos a usarlo un par de combates para ver cómo funciona. Igual y compensa la lentitud con daño. Vamos a equipar un nuevo implante. Vamos a equiparlo. Redireccionador de agresión física. Alguien me puso ahí que tenga cuidado. Vamos a darle en su cabecita a este güey. ¡Toma, perro! ¡Pum! ¡Pum! ¿A qué? ¡Oh! Y lo incendia. ¡Ah! No le desprendí nada. ¡Oh! Compensó. Lo deja quemado y le empieza a bajar salud. Está bueno. Miren, ¿vieron el indicador que está aquí en la pared? Alguien pasó por aquí y dijo, oye, allá hay un material importante. Esto alguien lo puso, ¿eh? Y agradezcámosle a... desconocido misterioso. Alguien pasó por aquí, dejó el indicador, pero no quiso dejar su huella digital. Vamos a checar. Bien, ahí está la pieza. Decía, una batería. O lo que es lo mismo, botiquines. Aquí los botiquines se llaman baterías. Baterías. Y ahí hay otra cosa. Está muy lejos. Ojalá no haya enemigos aquí, por favor, porque no traigo. Vean, ya vieron ese güey. ¡Oh! ¡Su cabecita! ¡Es un circuito de implante! Oigan, pues ya estoy tocado y la verdad es que está menos iluminado que nunca. Ustedes no sé si alcancen a ver, pero yo a duras penas y alcanzo a distinguir cuando entro a esas zonas. Se usa saltar, correr al sprintar. Ay, no manches que... A ver, espérame. Pero solamente para estas zonas, cuando estás sprinteando. O sprintando. Ok. Ya llegué aquí. Luego, ¿dónde está mamá Lucha? Ok. No sé para qué demonios llegué ahí a esta parte. Ahí está. ¿Será que me ahogue si me meto al charquito este? Mejor lo dejamos así, ¿no? Está un poquito pesado el sopletillo. ¿Saben qué? Mejor me lo voy a cambiar. Digo, está siendo relativamente útil, pero sí me está costando un poquito de trabajo controlarlo. A ver, vamos por acá. Caminito de la escuela. Apurándome a llegar. A ver. Miren dónde terminé. Tengo que dirigirme. Recuerden que el muchacho ese que parecía como de un culto o algo así, me dijo que debajo del pulpo, erróneamente dijo pulpo, abajo del calamar, estaba una célula de supervivientes. Entonces tengo que ir justamente abajo de donde está ese edificio. A ver, vamos a checar si por aquí podemos.
Uh-huh. Ah, mire, vamos a recolectar cosas. Vamos a recolectar piececitas. Vamos a tapar. Y recuerdan que les dije que había una pieza ahí que no podía alcanzar porque estaba muy fuera de mi alcance y no sé qué y no sé cuánto. Pues ya llegué a donde está esa zona. Nada más permítame tantito. A ver si no encuentro algo por aquí. No, no hay nada. Ya llegué a esa zona, que es justamente abajo aquí, este andamio. Y aquí abajo de este andamio, no sé si es en este o en este. Abajo, acá, miren. Ahí está la piececita que tenía que recolectar. ¿Me fijan? Recoger. Y es un implante. Desechar, inventario y así. Ahora bien, para resolver la duda que tenía Chapus sobre si podía mejorar o no mi personaje, ya la respondí, pero todo fue verbo. Ahora voy a hacer sustantivo, como dice Arjona, ¿verdad? Voy a entrar aquí al centro médico y voy a mejorar a mi personaje con una o dos piececitas por ahí que haya encontrado. A fuerza le arranqué una pierna a un mono. Le arranqué una pierna a un monito, entonces seguramente a ese hermano, por aquí voy a poder mejorar, fabricar. Aquí está. Aquí está. Ahora ahí les va una cosa. Aquí entramos al crafteo. ¿Sí? Para aquellos que no están familiarizados con el término, el crafteo es cuando ustedes tienen que construir algo partiendo de recolectar objetos. Entonces, cuando ustedes obtienen una pieza de un enemigo, y creo que aquí me voy a contradecir porque lo dije hace rato, pero me estoy corrigiendo, fe de ratas, lo siento mucho. Cuando ustedes encuentran la pieza de un enemigo, no es que esa pieza directamente se la puedan ustedes implantar. Lo que ustedes recolectan es el plano de esa pieza. Y una vez obtenido ese plano, ustedes pueden reproducir esa pieza en este centro médico. Entonces, a lo largo de este progreso, he encontrado una protección en el pecho, he encontrado un casco, un implante del brazo, un brazo derecho, y he encontrado una como muslera derecha y una protección de pierna completa derecha. Ustedes deciden aquí qué es lo que quieren mejorar, qué es lo que quieren duplicar o construir, como dice el juego. Vamos a construir un casquito. Ya lo construimos. Vamos a construir una protección del brazo. Vamos a construir una protección del muslo. Y vamos a construir una pechera. Recuerden que todas estas construcciones se pueden hacer siempre y cuando ustedes hayan encontrado previamente los elementos para construirlas, ¿sí? Módulos de energía, chatarra y cosas así. Dice Chapus que sí, mi querido Chapus. Ah, bueno, es que llegaste tarde al programa, pero sí, al inicio del juego tú puedes personalizar a tu personaje, color de piel, ojos, cabello. O sea, yo lo había dado por hecho porque pensé que habías estado desde el inicio, pero como no lo estuviste, sí, efectivamente al inicio puedes elegir desde el género hasta cualquier característica facial y corporal. Entonces vamos a mejorar, vamos a poner los módulos disponibles donde queramos, vamos a subirle poquillo de salud, vamos a subirle más a la resistencia, vamos a dejarlo 5-5. Me parece bien, vamos a dejarlo 5-5. Y una vez construido todo, ahora sí vamos a ponerle las piezas que acabamos de construir. Vamos a ponerle acá ranura de la cabeza, vamos a ponerle el casco. Ah, vamos a ponerle, no, este es para el brazo izquierdo o el brazo derecho. ¿Brazo derecho? ¿Construimos algo? Sí, ahí está. Ya le construimos una protección, no podemos girarlo. Ahí está, miren. Tiene como una especie como de soporte mecánico. El brazo, ya se lo pusimos, la ranura para la pierna o la muslera, ahí está. Vamos a ponerle la pechera, que esa sí recuerdo haberla construido. ¿Qué no me deja? ¡Ah! ¡Otra cosa! No pueden ponerle a su personaje cuanta cosa se topen, ¿eh? Tienen que aumentarle también el poder de cargar peso. Es decir, si ustedes tienen un límite de peso de 15 unidades como las que yo tengo, cada una de las piezas que ustedes le van poniendo a su personaje consume una de esas unidades hasta llegar al tope.
Cuando llegan al tope ya no le pueden poner más cosas a su personaje hasta que lo sigan mejorando. Entonces, aunque ustedes tengan una armadura maravillosa que digas, wow, con esta voy a matar hasta el jefe final, no van a poderla cargar, no van a podérsela equipar hasta que ustedes tengan la resistencia suficiente. Ah, entonces yo la regué porque subí salud, subí resistencia, sí, pero no subí lo de los módulos de energía. Los módulos de energía es lo que ustedes tienen que mejorar. Pero me parece decente lo que traigo. Me parece aceptable. ¿Cuánto cuesta el juego? Pregunta Ángel. Bueno, este juego salió de full price. Este juego sí está caro porque no lo agarramos en descuento ni nada. Aproximadamente ha de costar como unos $50, más o menos. Sí, ¿no? $50 son como $1,000, si no me equivoco. 00010, sí son como $1,000. Unos $50-$55 está full price. Desafortunadamente para ustedes ya se pasó la oportunidad. Yo lo alcancé a comprar en las ofertas decembrinas al 50%. Pero ahorita ya regresó a su precio normal. Así que si les llama la atención, hay de dos sopas. Desembolsen lo que cuesta por completo o espérense a que esté nuevamente en oferta, pero no les podemos decir cuándo va a estar nuevamente, así que ustedes saben. Exoesqueleto, oye, ¿dónde quiero uno? No hay exoesqueletos de tu talla, mi penguin. Elation. Ok, pues ya vamos a seguirle pegando a este hermano que ya nada más es como por... ¡Ah, lo levanté en el aire! ¡Oh! Le di un santo llegue que lo levanté en vilo, como se dice. Pero bueno, muchachos, ojalá hayan disfrutado de este gameplay. Recuerden que estamos jugando The Surge 2, que no es otra cosa más que la continuación directa de Surge 1. Ustedes dirán, ay, ¿a poco? No me digas. Bueno, es bueno señalarlo porque hay juegos que no necesariamente las segundas partes son directas de los eventos del primero. Este sí es, y siento yo que es mi deber moral de mencionarlo, ¿verdad? Es un juego, ya así vamos a hacer una recapitulación, es un juego como los Souls, que se juega coreografiado, combates, tienen que estar ustedes fijándose en la barra de estamina para evitar que su personaje se agote, y prácticamente la premisa es pelear contra monos que tienen implantes tecnológicos y contra robots. Ahora sí que toda la tecnología se volcó en contra de la humanidad y ahora es su deber tratar de sobrevivir. Y así de paso pueden ayudar a los pocos supervivientes humanos que hay en la Tierra, o por lo menos en esa ciudad que se llama Jericho, ya es como el valor agregado. Lo que ustedes tienen que hacer es sobrevivir y luego ayudar a las personas que encuentran por ahí. Ojalá lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a toda la gente que está en estos momentos. Vamos a leer en estos precisos instantes, vamos a leer el chat para comentar con todos ustedes lo que estén poniendo en él. Es el momento preciso, voy a poner toda mi atención en ustedes, toda nuestra atención está puesta sobre ustedes. Yo ya voy a dejar el control a un lado, vete al demonio, y voy a empezar a comentar todo lo que ustedes estén poniendo. Ángel ya preguntó acerca de cuánto costaba, ya le pusimos cuánto costaba, más bien ya se lo mencionamos. Decía Penguin que el exoesqueleto, te vamos a hacer uno de popotes. Aunque sea antiplaneta, te vamos a hacer un exoesqueleto de popotes y te vamos a traer así por la calle, Penguin. Te vas a ver bien chulo. Dice Omiser, es el Minecraft, pero de hombres. ¡Oh! Fuertes declaraciones de Omiser, ¿eh? Fuertes declaraciones, pero bueno, finalmente es cada quien tiene una impresión diferente. Vamos a poner al monito viéndolo hacia nosotros para que no se vea feo. Chapus dice hasta luego. Bueno, ya se está despidiendo. Muchísimas gracias, Chapu, por haberte dado esa vueltecilla. Master, gracias por los comentarios. No creas que no les puse atención. Leí todo lo que pusiste sobre el chico este que acabó Punch Out con los ojos vendados. Puse atención en todo eso, pero pues ya sabes, de repente como estoy, me he hecho mi discurso así en corto, pues se me va la onda, ¿no? Pero leí todo, ¿eh? No creas, yo estoy al pendiente de todo lo que ustedes comentan en el chat. A veces les pongo, lo menciono y a veces no. Pero bueno, muchísimas gracias, dice Forhan, gracias por el que le gustó el directo. Y nuevamente también gracias a Omiser por estar comentando ahí. Muchachos, nosotros nos tenemos que despedir. Ojalá hayan disfrutado este juego que salió en septiembre del 2019. Nos tardamos un poquitito para compartirlo aquí en el lanzamiento de la semana, pero más
más vale tarde que nunca, ¿de acuerdo? Así como en algún momento vamos a jugar Control, ¿cuándo? No lo sé, pero vamos a jugar Control para todos ustedes porque muchos de ustedes lo están pidiendo. En unos instantes regresamos, vamos a tener gameplay que seguramente muchos de ustedes han de estar emocionados. No sé si juguemos Fortnite. ¿Quieren que juguemos Fortnite ya para despedir la semana? Nos echamos unas partiditas, unos escuadroncillos con ustedes para despedir la semana. Si es así, pongan en estos momentos, encienda su consola, pongan Fortnite, porque seguramente vamos a jugar con ustedes, aunque sea un ratito, ¿sale? ¡Nos vemos en un ratito! Gracias por acompañarnos en este lanzamiento de la semana. Mi nombre es, fue y seguirá siendo Joaquín Duarte, alias Irreven. ¡Felices juegos y packs!